Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está la de garantizar la formación integral de todos los miembros de la fuerza pública. Es así como la Policía Nacional asume el desafío de las transformaciones sociales. Los invito a este especial de los parámetros de incorporación y formación de los policías del futuro. El Ministerio de Defensa Nacional responde a las transformaciones sociales del país al garantizar la formación integral de los miembros de la fuerza pública. Es así como la Policía Nacional capacita hombres y mujeres con los máximos estándares de calidad para responder a los desafíos del futuro. Nosotros nos diferenciamos de los ciudadanos porque conocemos la técnica, conocemos los procedimientos, conocemos la parte legal y el ciudadano siempre espera que nosotros le brindemos ¿qué? Seguridad. Para cumplir la misión de formar un personal íntegro que cuente con la capacidad de solucionar conflictos, tolerantes y sensibles a las necesidades de la comunidad, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional es la encargada de realizar el proceso de selección e incorporación para que los aspirantes admitidos cuenten con la competencia y el perfil solicitado para cada especialidad del servicio policial. La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional se caracteriza por seleccionar el mejor talento humano para la Policía Nacional en sus diferentes convocatorias. Tenemos el proceso auxiliar de policía, patrulleros, profesional oficial y bachillera oficial. Una vez se seleccionen todas estas convocatorias que van a ser vigentes durante el año 2017-2018, de acuerdo a un plan anual establecido, hacemos la divulgación. Cuando toda nuestra ciudadanía conozca nuestras diferentes convocatorias, hacemos el proceso de selección. El proceso de selección está basado bajo unos parámetros de la Dirección de Incorporación establecidos bajo un protocolo. Este protocolo nos da los pasos a paso en las diferentes convocatorias. Se realizan unas valoraciones como es la divulgación, la inscripción, existe una valoración médica, ontológica, psicológica, prueba física y consejo. Una vez nuestros aspirantes superen todas estas valoraciones de acuerdo a los parámetros establecidos para seleccionar el mejor talento humano, se entrega a la Dirección Nacional de Escuelas. El proceso de incorporación en mi caso fue de una manera muy selectiva, porque pedían personas que tuvieran técnicos, profesionales, que manejaran diferentes idiomas. Entonces, digamos que ya uno se enfrentaba que era un grupo selecto ya que tenía que entrar a la institución y podía entrar a la institución. Ya no era el que saliera de bachillerato y ya. Ya tenía que estar uno un poco más capacitado para poder ingresar a la policía. Entonces a eso me tuve que enfrentar y, digamos, sacar todos los estudios que había tenido, mostrarlos y proyectarlos a la policía, yo qué había hecho antes de entrar a la institución. Entonces, pues gracias a Dios, había ya tenido la oportunidad de ser un técnico profesional en la Administración de Negocios Internacionales, pues manejaba 2 idiomas. Entonces, digamos que eso fue un plus más para poder ingresar a la Policía Nacional. Buenos días. Buenos días, Intendente Navarro. Buenos días. Hola. ¿Qué se le puede servir? Buenos días. Sí, buenos días. Qué pena para preguntar sobre el proceso de incorporación. Para el proceso de incorporación, perfecto. En el momento tenemos 2 convocatorias vigentes, que es la convocatoria profesional oficial y bachiller oficial. ¿En cuál estarían interesados? Bachiller oficial. Bachiller oficial, listo. Las edades mínimas son de 16 años hasta los 23. Durante todo el año, la Policía Nacional realiza el proceso de incorporación en las diferentes regionales del país y los aspirantes que quieren ingresar a la institución pueden diseñar un proyecto de vida personal y profesional desde diferentes niveles formativos. Mi incorporación yo la hice en la ciudad de Armenia. Pues fue paso a paso, se compra la carpeta, se hace un registro, después lo llaman para ciertos exámenes médicos laborales, psicológicos y pruebas físicas. Ya consiguiente a esto, cada uno que iba pasando cada paso, entonces ya lo iban llamando al siguiente. Si te quedas en uno, pues ya no podías continuar con el proceso, o si no, lo aplazaban, que se llama, digamos, cuando hay temas pendientes por solucionar, había un aplazamiento. Cuando se lograba pasar directamente, pues iba pasando otra prueba. La última prueba fue el consejo, que ya si no se aplaza, lo anulan o pasas, y ya es el último proceso que tiene que pasar para estar ya acá en la institución, en la escuela
de policías de cadete. La Dirección de Incorporación dinamiza el proceso de selección y elige el mejor talento humano del país para responder al Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz Visión 2030 de la Policía Nacional, el cual tiene como objetivo garantizar los derechos de los colombianos en el territorio nacional y responder a los desafíos en seguridad y convivencia para lograr construir una nueva Colombia en paz. Es importante tener en cuenta que todos nuestros aspirantes seleccionados deben cumplir con un perfil establecido bajo unos parámetros. Si hablamos de la valoración médica, está basada bajo el parámetro del decreto 094 de 1989. Es el que rige a todas las fuerzas militares y la Policía Nacional. Asimismo, la valoración psicológica, nosotros medimos unos perfiles establecidos bajo la historia clínica que se ve con anterioridad, pues que no tengan indicadores clínicos como esquizofrenia, de pronto psicótico, que tenga antecedentes relevantes, pues es una persona que nosotros durante su proceso de selección con la prueba psicotécnica podemos verificar y descartar si se ajusta o no al perfil. Antes de ingresar a la escuela me encontraba estudiando Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. Durante toda mi carrera, continué con mi carrera deportiva los 5 años de estudio. Digamos que en la universidad logré varias medallas a nivel nacional en los Juegos Universitarios. También he participado en torneos nacionales, interligas e interclubes, y he participado en un torneo internacional en Perú. Ingresé a la General Santander, a la escuela, hace aproximadamente 2 años. Estoy haciendo la carrera de administradora policial acá en la escuela. Antes de ingresar estuve estudiando una técnica en oficial en operaciones aéreas, que es la encargada del despacho aéreo, y estuve en Inglaterra 1 año estudiando inglés, haciendo un voluntariado con personas discapacitadas. Se capacita a hombres y mujeres de una manera integral en las áreas humanas y tecnológicas y continuamente se brinda instrucción en temas relacionados con doctrina y cultura policial, derechos humanos, derecho internacional humanitario, ética general, investigación sociológica y convivencia, derecho penal, procedimiento penal, investigación criminal y resolución de conflictos. Dentro de la institución tenemos clases como uso de la fuerza, que nos enseñan, digamos, todo lo metodológico, las técnicas para enfrentarnos a un caso policial, de casuística policial, de cómo debemos enfrentarnos para reducir a una persona cuando se encuentra alterada, o igualmente, cómo debemos mediar con la persona para no agrandar el conflicto que se presenta y llegar a mediar con las personas. También acá tenemos tiro, vemos tiro, una clase pues que se nos enseña como precisión, en qué momento debemos hacer uso de nuestra arma de fuego. También vemos una clase de cultura física, que es pues la preparación física que tenemos nosotros acá, que es un punto fundamental, porque digamos nosotros como oficiales de la policía o policías en general, pues tenemos que presentar un buen estado físico, una buena salud mental también, y debemos salir bien preparados para afrontarnos a cualquier situación. Digamos, tenemos que salir a correr, uno nunca lo sabe. Entonces debemos estar bien preparados físicamente, mentalmente, y pues que nuestro cuerpo esté siempre fuerte. De igual manera enfatizan mucho en el inglés, les están dando prioridad al inglés, ya que la escuela tiene que salir, todo el personal que está dentro de la escuela tiene que salir con un nivel B1 en inglés. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de la Policía del Futuro. Dentro de la formación integral, los estudiantes también tienen la oportunidad de recibir instrucción deportiva y gracias a que se cuenta con deportistas de alto rendimiento, la Policía Nacional tiene un excelente reconocimiento a nivel nacional e internacional. En la escuela en este momento estamos manejando, digamos que los entrenamientos a doble jornada, entonces estamos entrenando, por ejemplo, de lunes a viernes doble jornada, más o menos alcanzamos a entrenar casi unas 5 horas diarias. Claramente hay que tener un cuidado pues adecuado
porque el desgaste es bastante y digamos que también la dinámica de la escuela también exige estar a todo momento pendiente de la salud de uno. Ya la próxima semana vamos a participar en representación ya de la Policía Nacional y el país en los segundos Juegos Mundiales de Policía que se van a realizar en la ciudad de Abu Dhabi. Van a durar del 3 al 10 de noviembre, en los cuales van a dar 4 pruebas individuales y 2 pruebas en relevos. Y pues digamos que hemos tenido una muy buena preparación física, tanto en tierra como en agua, y pues la idea es lograr muy buenos resultados, dejar muy en alto el nombre del país y sobre todo el de la institución. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta dentro de la formación del policía del futuro es la instrucción en lenguas extranjeras, lo que amplía las posibilidades profesionales, ya que los uniformados pueden interactuar eficientemente en el exterior. La idea también con el inglés es profundizar un poco en mi carrera en oficial de operaciones aéreas, porque también se puede llevar a cabo en la Policía Nacional en el área de la aviación. Entonces, pues son dos carreras que de pronto me pueden ayudar a trabajar con la comunidad, a trabajar con cualquier clase de personas y con cualquier clase de extranjero que pueda llegar acá de cualquier parte del mundo, ya que el inglés pues ayuda a es un idioma mundial. La Policía Nacional también responde a las dinámicas de transformación social mediante la estrategia de inclusión y diversidad, y es así como en el mes de marzo del presente año se vincularon más de 150 nativos de las comunidades indígenas Wayú, Huitotos y Raizales. Yo soy de la comunidad indígena Huitoto. Mi interés por seguir la carrera de la policía fue cuando yo presté mi servicio militar como auxiliar regular. Tuve que hacer el proceso para auxiliar regular en Mitú. De ahí me trasladaron a la escuela de Villavicencio, la cual es Eduardo Cuevas. Y estoy acá ya como cadete de la Escuela General Santander, para formarme como futuro oficial de la policía y seguir trabajar con mis pueblos indígenas mismos, o donde me corresponda. La institución ha tenido un reconocimiento internacional que le ha permitido realizar algunas alianzas con otros países para que sus estudiantes reciban formación como oficiales en Colombia. Yo llegué aquí gracias a una beca que se me otorgó por mis estudios. Fui el séptimo puesto de mi compañía, pero nos tomaron un examen. Un examen físico consistía en pruebas de atletismo y pruebas en el agua. Fueron 15 los que participaron por la beca, los 15 primeros puestos. Yo obtuve la beca y obtuve uno de los mejores puntajes, por lo cual me otorgaron la beca. Gracias a ellos yo fui becado aquí a Colombia y actualmente estoy cursando el curso 111 de oficiales. La policía de Colombia es una policía única. A nivel mundial está tomada como una de las mejores policías del mundo. La policía de Colombia tiene la principal función de que ellos se escuchan a sus subalternos. Ellos tienen la capacidad de escuchar a sus subalternos, por lo cual toma esas opiniones de subalterno y las mejora. ¿Para qué? Para que día a día se vea una mejor convivencia. La Policía Nacional sigue aportando a la construcción de la paz mediante una alianza estratégica con la Embajada de Estados Unidos, en la cual se están otorgando más de 1000 becas para el futuro para jóvenes del departamento del Caquetá que se quieran vincular como oficial o miembro del nivel ejecutivo y obtener los títulos de administrador policial o técnico profesional en servicio de policía. En este momento la embajada americana me cubre mis gastos acá en la escuela, lo que es el equipo, el semestre, alimentación y otras cosas que se requieren dentro de la escuela. Es un apoyo muy bueno, estoy muy contento, agradecido por la misma institución y la embajada norteamericana. Con miras a responder a las exigencias sociales del futuro, la Policía Nacional vincula a sus aulas hombres y mujeres con principios morales y éticos que a la vez tengan la convicción de dar la vida por su país. Ya estando acá dentro de la escuela, yo me proyecto a ser un señor oficial en los grados de generales para así demostrar a mis pueblos indígenas de mi etnia que sí, nosotros los indígenas
podemos llegar a ser oficiales de la institución y trabajar con la misma comunidad o donde sea que me corresponda. Dentro de la policía en un futuro, seguramente me proyecto en la dirección de antinarcóticos. Siempre me ha gustado esa dirección y pues mínimo me gustaría llegar al grado de coronel, pero claramente la meta siempre sería llegar a ser el director general de la institución. Pienso que pues trabajar con la comunidad es algo muy bonito, es algo que lo llena uno como persona y lo llena uno como profesional. Es ayudar a las personas que lo necesiten, que necesiten de un policía, es encontrar, no solo encontrar una persona que les va a solucionar un problema, sino un amigo. En Colombia, la Policía del Futuro se proyecta como una institución moderna con capacidad de responder a los retos tecnológicos y a las transformaciones sociales. La policía ha sufrido grandes cambios a través de su historia y en este momento estamos pasando por un cambio de modernización y transformación institucional. Yo la veo una policía más humana y más cercana, pues, a la ciudadanía. Igualmente con el proceso de paz que estamos afrontando, pienso que tiene que cambiar, tiene que transformarse. Entonces, debido a esto, va a haber más relación con la ciudadanía, va a haber más apoyo entre nosotros mismos y pienso que es una policía más humana, más cercana al ciudadano. La Policía Nacional en el futuro, la verdad, la veo como una institución mucho mejor estructurada. Digamos que en ese momento que está cambiando el proceso de incorporación y se están buscando, digamos, personas con mejores perfiles profesionales, digamos, va a notar, va a demostrar un cambio. Digamos que el proceso de paz obliga a la institución a buscar nuevas maneras para brindar un servicio de policía más adecuado para el ciudadano. Pienso que el policía en el futuro va a ser más íntegro, va a ser un policía con más conocimiento, va a ser un policía que va a buscar ayudar a la gente, estar más con la comunidad, responder más por la comunidad. Pienso que la policía no solo está creciendo en el ámbito de las personas, sino también tecnológicamente. Entonces todo esto se va a complementar para ayudar siempre y estar siempre un paso más adelante y siempre estarle ayudando a las personas y a la comunidad colombiana. Estamos en una época donde la institución también va modernizando y uno también hay que ir contextualizando a lo que llega la nueva era y más, ir a trabajar con mis pueblos indígenas, llevarles unas nuevas cosas, decirle qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que debemos ir contextualizando allá en mi pueblo, para que también sepan a dónde vamos. Es importante tener en cuenta que todos los años nosotros tenemos convocatorias vigentes en las diferentes convocatorias, como es servicio militar, patrulleros, oficiales. Entonces es del interés del aspirante que esté muy pendiente de la página de la policía, de las redes, que son como nuestro medio de divulgación para que conozcan de profundidad nuestras diferentes convocatorias. Uno de los aspectos de modernización que ha tenido la Policía Nacional es realizar procesos de incorporación durante todo el año, lo que permite ampliar el número de uniformados en la institución. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al capitán Edwin Mayoral Ramírez, jefe del Grupo de Selección de Profesionales de la Policía. Y ahora los saludamos desde los estudios de Nuestros Héroes aquí en RTBC, hoy con el señor capitán Edwin Mayoral Ramírez, jefe del Grupo de Profesionales de la Policía Nacional. Bienvenido a Nuestros Héroes, señor capitán Mayoral. Muchas gracias y la oportunidad que tengo de estar en este programa, para mí es todo un honor. ¿Cómo están concibiendo esa selección del policía del futuro en los diferentes niveles? Por ahora, la generalidad, luego miraríamos los niveles. Entendemos que en una sociedad en posconflicto, como la que tenemos actualmente, Colombia requiere de seres humanos mucho más proactivos,
y evidentemente unos policías mucho más cercanos a la comunidad. Evidentemente el proceso de selección también está muy de la mano con la implementación del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, donde se considera y se requiere policía mucho más cercano a la comunidad, mucho más empoderado de las problemáticas sociales y comunitarias, de tal manera que también sea un agente de cambio en cada una de estas comunidades. Y con las comunidades seguras y en paz también, que es otra línea estratégica de la Policía Nacional. Por supuesto, es nuestro plan estratégico institucional, comunidades seguras y en paz. ¿Y en dónde están ubicadas esas escuelas donde empiezan a recibir los policías del futuro? Bueno, nosotros tenemos nuestra alma mater de la oficialidad, que es la Escuela General Santander, ubicada en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, a lo largo y ancho del territorio nacional tenemos diferentes escuelas de formación del personal de patrulleros. También es importante resaltar que tenemos una escuela en la ciudad de Yuto, Chocó, tenemos centros de instrucción en La Guajira y en Leticia, de tal manera que estamos garantizando que ingrese personal pues, de todos los departamentos, de todas las etnias colombianas, de tal forma también que podamos impactar en el proceso de selección a nivel nacional. ¿Y las escuelas que hay, por ejemplo, en Cibaté, en Facatativá, en Fusagasugá, son escuelas de ya formación, de actualización de conocimientos? Por supuesto, son escuelas de formación de patrulleros. Tenemos dos escuelas de actualización, como las llamamos, que son las de escuelas de ascensos dentro de del cuerpo de profesionales de la policía, que estamos hablando de la escuela de posgrado de policía. En la ciudad de Bogotá, la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en la ciudad de Cibaté. Esas son escuelas que están dedicadas exclusivamente a la actualización del personal activo de la Policía Nacional. Las otras en Meriquita y otras en El Espinal, están regados por todo el país. Exactamente. Esa es la idea de poder tener la cobertura nacional y que todos los colombianos podamos acceder a formarnos como policías en el país. Hablemos de los tres niveles, señor Capitán Mayoral. Sí, señor. El nivel oficial, ¿cómo es el perfil del oficial del futuro en la Policía Nacional? Bueno, el nivel directivo, los oficiales de la Policía Nacional, tenemos dos modalidades de ingreso a la institución como oficiales de la Policía. Uno son los jóvenes bachilleres que ingresan a la Escuela General Santander, hacen un curso de 3 años, egresan como subtenientes de la Policía y su principal responsabilidad es dinamizar todo el plan nacional, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en el entendido en que van a llegar a ser los jóvenes líderes de estos procesos. Sin embargo, también tenemos una modalidad del servicio, que son los profesionales, que en cualquiera de las carreras del conocimiento ingresan a la institución a ejercer como tal y a entregar ese conocimiento a las áreas prioritarias y misionales de la Policía Nacional. Porque salen con otro título, no solamente profesional policía, sino o administrador policial. Claro, el joven bachiller que ingresa sale con un título de pregrado como el administrador policial. Y el joven profesional que ingresa también a la Escuela General Santander sale con un título de especialista en servicio de policía. Ajá. Hablemos del otro nivel, el nivel ejecutivo, que son como los equivalentes a los suboficiales del ejército, de las fuerzas militares, ¿o es otro escenario distinto? Tienen su equivalencia, sin embargo son jóvenes que ingresan a ser patrulleros dentro de la institución. Ellos sí tenemos escuelas a nivel nacional para su formación. Son jóvenes bachilleres. Sin embargo, pues evidentemente nosotros también consideramos todos esos valores agregados de jóvenes que con títulos técnicos, tecnológicos, quieran ingresar y aportar a la institución. Tendrán un periodo de formación de 1 año en estas escuelas que acabamos de mencionar y van a tener una actividad básica de policía. Cuando nosotros hablamos de la actividad básica de la policía, es la actividad de vigilancia y integrar lo que he reiterado en varias oportunidades, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que no es más sino un modelo de vigilancia que permite distribuir una ciudad por cuadrantes de tal manera que haya una continuidad del policía en un sector o en una zona determinada y que el policía sea un agente de cambio en cada una de esas comunidades. Un policía tiene más o menos entre 30 y 40 contactos diarios con la ciudadanía, ¿no? Aproximadamente. Y el servicio militar, Capitán Mayoral, ¿cómo se incorpora la policía al servicio militar para que los muchachos lo presten allí? Muy bien, en la Policía Nacional también tenemos la facilidad y la modalidad de servicio militar. Actualmente tenemos dos modalidades del servicio, como auxiliares de policía y auxiliares de policía bachilleres. Son esos jóvenes también que tienen un título bachiller y que ingresan a prestar, a definir su situación militar. Sin embargo, también es importante mencionar que estamos ante
ante el cambio de la ley que reglamentaba el servicio militar en Colombia, y es probable que se hable solamente de una sola modalidad del servicio de policía. Jóvenes que por su condición, ya sea bachilleres o no bachilleres, ingresan a prestar su servicio militar en la institución y van a tener principalmente un componente de prevención, en actividades de prevención, en actividades de seguridad de instalaciones, va a ser la actividad básica de la policía. Con varios componentes que se atraviesan en todos los niveles, ¿no? El honor policial, la responsabilidad, la ética, el compromiso con la institución y con el país. Por supuesto, jóvenes que van a ser formados en este tipo de doctrina policial, de tal manera que su quehacer y su proyección policial esté basada en los principios que acabamos de mencionar. Pues muchísimas gracias, señor Capitán Edwin Mayoral, jefe del Grupo de Profesionales de la Policía Nacional, por haber estado en nuestros héroes. Muchos éxitos en los futuros procesos de selección. Y a ustedes muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @MinDefensa.